Ustedes son los que hacen posible este programa. Bienvenidos una vez más a Mi Ciudad en Movimiento. Soy Elena Núñez. El día de hoy, acompáñame a conocer lo más relevante acontecido en Tepatitlán de Morelos y en sus delegaciones. En esta ocasión, nos encontramos en la Agencia Municipal de Ojo de Agua de Latillas, la cual está ubicada a unos 25 minutos de la cabecera municipal, rumbo a la carretera de Tototlán y contando con una población de poco más de 600 habitantes. Para dar inicio, tenemos la sección de Conoce a tu Servidor. Esta vez el turno es para la Brigada Forestal contra Incendios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Arana Rubalcaba. Formo parte del equipo del Departamento de Ecología. En esta temporada estoy asignado a cargo de una de las brigadas contra incendios. En total somos 8 personas por turno y estamos 24 horas al servicio de la comunidad. Nuestro trabajo se designa a estar protegiendo en especial nuestros cerros, que son reservas protegidas, donde tenemos pocas especies ya de los arbolados que son de la región, nuestros animales, y al momento de un incendio es una pérdida total, tanto para la ecología, la flora y la fauna. Entonces le damos más énfasis a la zona rural, que son nuestros cerros, nuestros bosques. La brigada se contrata por 5 meses a partir del 1 de febrero, que es cuando los pastizales totalmente quedan secos y hay mayor riesgo. Entonces, por ese motivo, el Departamento de Ecología no alcanza a cubrir con las necesidades y es por eso que se contratan 14 personas para esta temporada. La rutina diaria, trabajamos regularmente bajo reporte y no podemos estar en todos los ranchos del municipio, pero sí las personas ya conocen nuestro número de teléfono y de esa manera nos están hablando y estamos apoyando y acudiendo a los llamados. Les paso el número de teléfono para quien no lo conozca. Es el 7888-768, que es la oficina de ecología. Lo que yo recomiendo a la sociedad es que si salen a acampar, salen de día de campo, dejen totalmente apagadas sus fogatas, eviten dejar basura, en especial botellas, que es uno de los motivos que nos ocasiona los incendios. Eviten tirar las bachichas de cigarro, porque también es un riesgo muy latente y regularmente el indicio de incendios, el 95%, es provocado por el ser humano. Mi nombre es Alejandro Arana Rubalcaba, del Departamento de Ecología. Formamos parte de la Brigada contra Incendios. Como sociedad, debemos estar comprometidos con el cuidado de nuestro ambiente. Si somos testigos de la quema de algún predio, denunciemos al 911. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan, interactúen con nuestro contenido. En Facebook, como Ayuntamiento Tepatitlán. En medio de campos de agave azul y al amparo de la vieja taberna de Tequila San Matías, fue creciendo un amplio caserío bien poblado para convertirla en esta tranquila comunidad. Poco a poco, el deseo de progresar del vecindario fue transformando el entorno. En nuestro municipio, tuvimos diversos acontecimientos. Te invito a ponerte al tanto en las breves de la semana. Se realizó la tercera edición de la Feria Sabor a Tradición, promovida por la Jefatura de Turismo, la de Arte y Cultura y la Sociedad Expositora de Jalisco. El objetivo de difundir el mensaje, apoyemos la economía y conozcamos lo que nuestro pueblo realiza, participaron artesanos de Jalisco, Aguascalientes, Chiapas, Oaxaca, Ecuador y Perú. Con honores a la bandera conmemoramos el 186 aniversario de la muerte de Vicente Guerrero, héroe de la independencia y segundo presidente de México. A la ceremonia, desarrollada en la Plaza Morelos, acudieron servidores públicos encabezados por el doctor Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal de Tepatitlán. Tepatitlán de Morelos se verá beneficiado con 10 millones de pesos provenientes del gobierno federal. Se definieron los programas de prioridad nacional en los que será ejercido el recurso, de acuerdo al catálogo de bienes y conceptos de Fortaseg. Inició el programa Escuela Libre de Caries, estrategia promovida por Cualtos, en coordinación con la autoridad municipal y educativas. El proyecto consiste en certificar cada una de las escuelas del municipio y sus delegaciones como libres de caries a través de las brigadas universitarias con residentes de la especialidad de odontopediatría que atenderán a los alumnos. En sesión ordinaria de ayuntamiento, entre los puntos aprobados destacan los siguientes:
Se autorizó el convenio de colaboración y coordinación 2017 entre la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán, dentro del programa ECOS, Música para el Desarrollo. Se autorizó la asistencia de 30 elementos pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal al taller Primer Respondiente, con capacidad para procesar el lugar de los hechos en el sistema de justicia penal. Se ofrecerá un descuento de hasta el 75% sobre los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones municipales y servicios. Arranca el programa de rehabilitación de caminos rurales del municipio. Con un presupuesto de 1,000,000 pesos, la Jefatura de Desarrollo Rural informa que se pretende llegar a 120 comunidades de las delegaciones y agencia municipal. En un lapso de 5 meses, la delegación de Capilla de Milpillas fue la primera en ser atendida. El doctor Hugo Bravo asistió a la sesión general ordinaria de la Asociación Ganadera Local Especializada de Criadores de Ganado de Registro de los Altos de Jalisco, CRIALTOS, que reúne lo mejor de la ganadería alteña, constituidos por 25 socios. Reúne 9 razas que significan 7,000 cabezas de ganado en Tepatitlán y municipios vecinos. Esta agencia cuenta con una plaza con amplias áreas verdes, bancas y un kiosco para el disfrute de los vecinos. Su templo es sencillo, pero muy digno y agradable, con capacidad suficiente para la comunidad, en el que año con año se celebran las fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe durante la primer quincena del mes de febrero. Esta semana tendremos grandes eventos para ustedes. El martes 28 de febrero, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, en la Plaza de Armas, tendrá lugar la Feria del Empleo, organizada por la Dirección de Promoción Económica. La Biblioteca Pública San Martín y el Taller de Literatura Los Amorosos Escriben realiza la convocatoria Una Carta de Amor. Invitan a los interesados a escribir una carta basada en el amor con extensión de una cuartilla. La fecha límite de recepción es el 22 de febrero en el buzón de biblioteca. Podrán ganar hasta 1,000 pesos. Servicios Médicos Municipales convoca a escuelas y asociaciones civiles a la donación de medicamentos en desuso, caducados o próximos a caducarse. La recepción de las mismas será en la instalación de servicios médicos, junto al Auditorio Morelos o en el Instituto de la Juventud en la Colonia Las Aguilillas. A continuación, conoceremos algún rincón o tradición de la Perla de los Altos en la sección Vamos a Tepa. Esta semana, acompáñame a conocer una leyenda más de nuestro municipio. En cuanto terminaron las guerras de reforma y la intervención francesa en el siglo XIX, el presidente Benito Juárez tuvo la ocurrencia de licenciar a 40 hombres de los 60,000 que conformaban las brigadas juaristas, que tenía casi 20 años de luchas continuadas. Nos cuenta nuestro cronista de la ciudad, don Paco Gallegos, que todos se abstenían de viajar o procuraban hacerlo lo menos posible. Basté con decir que algunos cronistas se atribuían a esta situación que se acentuara todavía más la endogamia o matrimonios entre parientes, porque no se atrevían a desplazarse en busca de novia ni a pueblos relativamente cercanos. Tepatitlán no fue la excepción, pero afortunadamente el coronel tepatitlense Seferino Martín del Campo recibió la encomienda del general Francisco Ramírez, originario de San Miguel el Alto y compadre del gerente Porfirio Díaz, a la sazón presidente de México, de pacificar la región a como diera lugar, como secretario de seguridad que era. Lo de a como diera lugar fue seguido al pie de la letra, porque Ramírez, en la primera refriega que tuvo con una partida de facinerosos, tomó prisioneros a 145 forajidos, por lo que envió un telegrama a su compadre Porfirio en los siguientes términos escuetos: presos, 145 maleantes, ¿qué hago con ellos, compadre? Y a vuelta de telegrama recibió la respuesta no menos escueta: compadre, mátelos en caliente. Y en caliente los fusiló. Agotada la historia y ya puestos en antecedentes, iniciemos la leyenda de los jicotes de Lagunillas. Don Miguel Franco era sin duda un hombre valiente, porque día a día iba a caballo a recorrer sus posesiones y como eran tan extensas, salía en la mañana y regresaba por la tarde a comer. Tenía hombres a su servicio, pero propiamente guardias militarizados permanentemente no tenía. Si acaso los peones que eran encargados de abrir y cerrar el portón de la entrada. Y precisamente la entrada del amplio zaguán empedrado que daba acceso a los patios interiores, se veía entre piedra y piedra del piso un gran número de pequeños orificios taladrados en la tierra, en la que entraba y salía un sinnúmero de minúsculos jicotes negros, semejantes pero al mismo tiempo diferentes de esos enormes abejorros combinados de amarillo y negro, que atacan a la mínima provocación y que pican una, otra y otra vez. Y ya enardecidos, no tienen límite sus piquetes. Nada que ver con las infelices abejitas que dan un solo piquete y mueren infragante. Don Miguel Franco volvía esa tarde muy despreocupado de la diaria visita a sus tierras, cuando dio de manos a boca con una partida de bandoleros que lo empezaron a tirotear y picando espuelas a su caballo voló en busca de refugio. Al pasar por un jaral arrancó una frondosa rama y con ella en la mano penetró resultantemente por el zaguán que da al norte y al pasar restregó fuertemente la rama contra el suelo y puso en rápido movimiento a los jicotitos mentados. Entró dando grandes voces y llegando a las caballerizas se parapetó en los pilares seguidos de sus peones. Los malandrines entraron cautelosamente por
por miedo a los defensores y fueron atacados rabiosamente por centenares de jicotitos que saciaron en ellos su sed de venganza por el ultraje inferido. En vano se movían en sus caballos, porque también sus cuacos eran víctimas de los mismos dolores y arrojaban de sí a sus jinetes en danza incontrolable. Y por si fuera poco, ahí estaba Don Miguel y sus sirvientes que no fallaban tiro. Y con los rostros abotagados como chirimoyas maduras, los pillos sobrevivientes optaron por la retirada. En recuerdo de esas andanzas y por no saber hacer otra cosa, los jicotitos negros siguen habitando los mismos agujeritos. Pero esa no fue la última hazaña, porque hace algún tiempo vinieron a filmar los camarógrafos del Canal de las Estrellas y uno de ellos, despreciando las advertencias, posó el tripié de su cámara sobre los hoyitos y lo meneaba despreocupadamente al accionar su aparato. Nunca lo hubiera hecho, porque instantes después, un ardiente ramalazo de dolor en la entrepierna, debajo del pantalón, sacudió su humanidad, haciéndolo revolcarse de dolor porque no fue solo un piquete. De seguro que nunca se va a olvidar de esa filmación ni de los pequeños monstruos que se la echaron a perder, porque las leyendas hechas realidad suelen repetirse. Por esto y mucho más, vamos a Tepa. Conozcamos las colaboraciones de nuestros seguidores en redes sociales. Si deseas participar con nosotros, lo único que tienes que hacer es enviarnos tu fotografía con el nombre y el lugar en donde fue tomada a la dirección de miciudadenmovimiento@gmail.com. Si lo prefieres, también puedes subirlas a nuestras redes sociales mediante el hashtag VamosAtepa. Finalizamos esta emisión de Mi Ciudad en Movimiento. Soy Elena Núñez. Nos veremos el próximo lunes 27 de febrero a las 7 de la noche. No olvides compartir y dejar tus comentarios en nuestras redes sociales.